Bueno, la fotografía la utilizo como un medio de expresión, al igual que la escultura o la pintura. Lo que me interesa es transmitir el mensaje lo más claro posible, de tal manera que un mismo proyecto pues está compuesto igual de fotografías, vídeo, escultura y como resultado final, sino que no se encasilla solamente en un resultado fotográfico, sino que es más amplio. Y la fotografía también la veo como una manera de plasmar un momento que ha sucedido o que yo he creado también, o interviniendo espacios o a través de acciones que realizo sobre mi propio cuerpo, como manera de perdurar esa acción que es efímera, pero que se puede seguir o viendo a través del vídeo, a través de la fotografía. Pienso que todo en esta vida de alguna manera es efímero, o sea, hay ya sea un momento, o sea, se transforma cambiando su poder de vocación o su estado físico. Va, a medida que pasa el tiempo, pues se va modificando. Entonces, este tema siempre me ha interesado de alguna manera y lo relaciono con el tema de la familia, los recuerdos, el olvido. Como en sí un recuerdo es efímero, que está en la memoria, pero se puede olvidar o está ahí latente de alguna forma que no lo recuerdas y en un cierto momento pues puede venir a resurgir o venir a la mente. Y hay trabajos como los cosidos, que tienen, por un lado es una acción efímera, porque es una estoy realizando una acción que estará muy poco tiempo en lo que es mi cuerpo, pero registro esa acción y después las huellas que quedan de esos cosidos, aunque no estén, se vayan curando esas cicatrices. Aunque después no se vean, pues siguen latentes también. Y después hay proyectos como Déjame volar, que son fotografías en las que trabajo con dientes de león, que las semillas las voy pegando en escenarios y como una metáfora de la vida. La semilla, como la vida es, somos efímeros y la vida desaparece en cualquier momento. Y por un lado, la semilla representa algo que va a nacer y también el rastro de algo que fue. La piel la utilizo como lienzo para plasmar de alguna manera pues, mis emociones o a través de, por ejemplo, de acciones como el cosido, que lo que hace es estrechar un vínculo por el hilo, te une a algo, estrechar un vínculo pues con, por ejemplo, en trabajos como a flor de piel, que represento los rostros de las personas que de alguna manera considero que me han marcado a lo largo de mi vida, como pueden ser profesores, familia, amigos, parejas, pues al representar su rostro en mi cuerpo, estoy creando un vínculo con estas personas que después al deshacerme de bueno, pues de esa imagen hago una metáfora de lo que es la pérdida de esa persona y la huella que dejó tras su paso por mi vida. Entonces, la piel como órgano que es el más extenso y también pues a lo largo de la vida pues va modificando, es el que se modifica con el paso del tiempo, a través de las arrugas, las manchas, los lunares, pues se van modificando y ese carácter efímero también de perdurabilidad que tiene, de modificación constante me interesa a la hora de abordar pues, ciertos proyectos y también algo externo que pasa a formar parte de mi cuerpo.
El proyecto nació cuando empecé a cursar el máster de fotografía aquí en Madrid y como para una forma de conocernos entre los compañeros, una profesora nos propuso un trabajo que se titulaba Tu ropa y mi ropa. Entonces un compañero nos dejaba una prenda de vestir y con esa teníamos que hacer una fotografía. Entonces a mí me dejaron un guante y después de muchas vueltas que le estuve dando, pues decidí cortarlo y lo puse en mi mano y continué a modo de segunda piel cosiendo lo que faltaba de guante en mi mano. Entonces pasaba a formar parte de mi cuerpo, una segunda piel que me protege también de, pues la ropa nos protege del exterior. Y a partir de ahí empecé a investigar sobre el acto de coser y fueron naciendo proyectos como Ni conmigo ni sin mí o Bajo mi piel, a flor de piel, y fue así como surgió el proyecto. Todo lo que hago en mi trabajo, ya sea pictórico, fotográfico, tiene que ver con mi familia, con los recuerdos familiares o más cercanos a lo que es mi círculo más cercano. Entonces, los elementos que de alguna manera utilizo para estos proyectos de los cosidos o son fotografías de mi álbum familiar o de objetos que de alguna manera simbolizan vínculos familiares, como puede ser una casa, que es una fotografía que se titula Cimientos, que es una maquetita de una casa que está cosida a la palma de mi mano. Es como que está una casa en medio de construcción, que habla de construir una vida, cimentarla, o objetos como una planta, por ejemplo, que también habla sobre la vida y todo. Entonces, siempre está todo relacionado con los vínculos que se establecen con las personas de nuestro entorno. Pienso que es esencial que la acción que realizo sobre mi cuerpo sea real, porque estoy hablando de vínculos verdaderos que establezco con las personas. Entonces, de alguna manera, si esas acciones las hiciera de una forma artificial, no estaría siendo coherente con mi discurso. Entonces, sí, podría hacerlo pues, con Photoshop o a través de algún método que sin necesidad de realizar la acción física real, pero perdería fuerza y significado lo que es el trabajo en sí. Bueno, aquí presento dos proyectos. Uno es más amplio. El primero se titula Recuerdos, que son una serie de fotografías congeladas en los que hablo sobre es como un intento frustrado de conservar a las personas de mi entorno. Por ejemplo, la fotografía, por un lado, conserva un instante, detiene un instante, y al congelar esa fotografía estoy volviendo a conservar de alguna manera ese momento, pero es imposible ya que la vida sigue pasando. Entonces, en las zonas de las fotografías donde no hay hielo, lo que hago es de alguna manera modificarlas a través de las arrugas propias que salen por el paso del tiempo, para hablar de eso, de cómo el tiempo nos modifica y sigue pasando a pesar de que haya una huella previa. Pues la verdad es que es una cuestión que no lo sé y también en parte prefiero no saberlo porque me gusta esa capacidad que tiene el arte de sorprender. Entonces, lo único que me interesa es seguir trabajando, produciendo y ya poco a poco pues, a ver a dónde me llevan las cosas.